había una reunión donde la idea era escuchar en la voz del autor el cuento de Miguel Barnés, que había sido un cuento premiado, había sido premio Juan Rufo. Yo he sido una persona con suerte, y a lo mejor es por eso. Bueno, también porque nunca le he pisado la cabeza a nadie, ni me he metido en lo que no me importa. He hecho lo que me ha dado la gana y a lo hecho pecho. What we did was we did invited a bunch of artists to my house and we played the CD and we waited for the reaction from Peachy. Y no voy a decir lo entusiasmado que estuvo ese día. Y le dije a Miguel, Miguel, ahí hay una película, vamos a hacer una película de Fátima. Y me dijo, bueno, yo encantado. Ya, al otro. We have to do this. We have to send this out. We have to make this movie. But it was never the right time. Miguel y el propio Jay me hicieron la propuesta de que yo escribiera el guion. But that's the problem. This is a monologue. How do we put it into a guion? We brought Fidel in, and Fidel writes this masterpiece of a guion. Yo no sé qué me gusta más, si el cuento o el guion. So we took the guion to Peachy. Peachy loved it and they went on their way. So now I'm waiting to see what the result is. Oye! Action! Esto no es una película musical, no es una comedia, tampoco es un melodrama. Esto no es otra cosa que un drama social de corte psicológico. No se queda en la superficie, no, sino que va mucho más, buscando al ser humano de verdad. El drama de una persona atrapada en un cuerpo que no es el que quiere, que no es el que desea. Y el otro conflicto es que se enamora. Quizás no de la persona más indicada. Él sabe que era su bendición, pero lo que no puede contra ti, que no puede con eso. Y lucha por ese amor y es capaz de cometer aparentes desatinos o incluso no cometer, incluso de atentar a veces contra su propia integridad en nombre del amor. Fátima falls in love, but the people don't fall in love with her. Que he hecho de todo por hacerte feliz, coño. Tú te vas a ir ahora y me vas a dejar. La fascinación mía fue por el personaje de Fátima. Dije, ahora buscar el actor que pueda interpretar ese personaje. Nos encantó la prueba de Carlos Mirante y creo que ha sido un acierto porque ha hecho un trabajo fantástico. Posiblemente sea el personaje más complejo que él haya tenido en su carrera. Entonces tú estás mirando para abajo y levanta la mirada. Fátima es una mujer que tiene un día muy difícil en su vida, en el presente, en el 2013, y en este día recuerda momentos de todo lo que le ha pasado en su vida, desde que era niño hasta que llegó a ser Fátima. Bueno, mis padres son Broselianda y Néstor Jiménez. Es una actriz excelente, con mucha energía. Y yo sabía que tenía escenas difíciles con ella, pero que esa energía sabía que me iba a ayudar. Y me gusta mucho de él que no es un muchacho, digamos que, oh, trascendente. Y sino como que todo se lo toma muy, muy en serio, pero a la vez tiene mucho sentido del humor. ¡Soy Natividad! ¡Cállate! La Brose, Broselianda,
Eso es algo, trabajar con Procelianda es un regalo. Vamos a ir cantando la felicidad. Que te dije que no, Natividad. Natividad, te dije que no. ¡Tú no me entiendes! ¡Esto es por tu culpa! ¡Por tu blandenguería! ¡Por tu blandenguería siempre! En este caso yo, que tengo una escena muy violenta, ella me dijo, Néstor, lo que sea. A Néstor le pasó en una escena, por querer que eso le quedara de verdad, como debe ser, una cosa dura, ¿no? Fue para el hospital. Y eso me parece lindo, ¿no? Que esa entrega. Y Néstor, es la primera vez que trabajamos juntos. Somos amigos, la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo. Carlito es una persona que yo quiero mucho, Brose también. Entonces, yo tengo un amigo que dice que el que pida más es un goloso. Vamos a cantarle felicidades a Manolito. Felicidades, Manolito, en tu vida. Oye, caballero, eso está saliendo bien, no se enreden en eso. ¡Corte! Esta es la buena. Otro partner importante es Tomás Cao, que hace mi pareja. Es un personaje que se enamora de Fátima, que es la protagonista. ¿Qué es, Andrés? Mira, estoy hasta nerviosa, mira. Me pareció un actor que interesante para hacer ese personaje, porque Tomás tiene mucha verdad como actor. Y que doy gracias que sea Tomás Cao. Trabajar con Carlos Enrique ha sido una bendición, porque tenemos escenas difíciles. Pero hicimos una química espectacular. Para ellos los dos es un reto, es un personaje difícil para ambos interpretar, ¿no? Esa situación. Pero ellos lo han hecho desde el respeto. Y realmente tú los ves como personajes y hay una historia de amor. Olena es una amiga de Fátima, pero una amiga que lo aconseja, una amiga que viene siendo casi como una madre. Felicidades por el Día de los Enamorados. Ay, mi amiga. Y es un personaje muy alocado. Fue antes una prostituta y sobre todo la amistad con Fátima la vive de una manera muy intensa porque la quiere mucho. La verdad es que tú eres la única que logra sacarme de los baches. Mirta es espectacular, tiene una energía y una... es muy despierta y le imprime eso al personaje y ayuda mucho a Fátima, que en este momento de la vida está como en el piso, ¿no? Oye, hoy tienes la lengua viperina. ¡Y me voy! ¡Ay! ¡Me voy grande! Yo hice mi carrera fuera de Cuba y a una época, para ganarme el dinero, me transvestí y hacía shows y así pagaba mi renta. Y entonces Pichi oyó esta historia, vio fotos. Y aquí estoy, de salmón. ¡Tremendo trío! Katiuska es una de las amigas, de las dos grandes amigas de la noche de Fátima, o sea, tanto de su noche cuando sale a trabajar como de la parte del espectáculo. Son personajes que viven una vida otra a través de la nocturnidad. Hasta las propias locaciones hablan. Este va a ser el reguero. El reguero es el lugar que han preparado los tres personajes que son amigas en la película: Fátima, Salmón y Katiuska.
mostrar una arista de un mundo que no se ve, por lo menos no se muestra, que existe. Dentro de un sitio de la ciudad de La Habana que tiene ciertas características, como es el Parque de la Fraternidad, lleno de misterio, de un mundo casi prohibido, subterráneo. El interés de la película básicamente es crear este tipo de efectos de contraste entre una realidad más chata, más dura de la ciudad lavada, perdida ya por los años de explotación, a estos espacios que son como suerte de remansos en los cuales ellas crean su oasis para sobrevivir. Cuando tú llegas a una locación, te das cuenta que lo que tú pensaste para ser dicho en un determinado espacio, en esa locación puede ser dicho de otra manera, supera el... Y entonces ahí es donde está, pienso yo, la visión de cristal de aumento que tiene que tener el director y que sin duda alguna tiene Pichi. ¡Corte! ¡Ya, la tenemos! Para hacer el primer día arrancamos con buen pie. Vamos a correr un poquito para entrar en la energía esa. Yo creo que lo que más me está ayudando es su carácter. Pero el hecho de que sea actor, además de que está dirigiendo súper bien, le da un matiz diferente porque está como, lo sientes como de tu lado. Piquitiete, aguantándote. Son golpecitos lo que tú das, no son golpes. Oye, Fátima. Desde que estábamos haciendo el trabajo de mesa, él decía, bueno, vamos a ver, lo que está puesto en el guión, vamos a desarrollarlo, pero a partir de lo que ustedes quieren y su visión y cómo le puedan aportar. Esa libertad es fundamental. Si tú vienes caminando aquí así, aquí mismo. A veces yo tengo un texto de una forma y viene Pichi y me lo dice y digo, claro que es así, te quedó súper bien ese... Para que ella se ponga más nerviosa, ¿entiendes? Para que lo disfrute. Vamos, hacemos otra, pero esta estaba bien. Él nos lleva al límite. Métele toda esa cosa. Y una pila de cositas. No, él tiene la mano dura. Vamos a jugar entonces con eso. Música, que es un tema en la película importante. ¿Tú te imaginas yo caminando por la alfombra roja así? ¡Tras! Y los flash. Fátima en un momento determinado se convierte en un travesti, pero que participa en un show. Su gran sueño es ser artista. En ningún momento cuando tú cantas, en ningún momento se oye... ni por asomo el grito. Vamos a escucharlo a ver qué te parece. Dale. Nunca pensé volver a mi país después de 24 años a hacer este trabajo tan fantástico. Este es lo primero que se graba para película. Es una canción que tiene que actuar el protagonista, ¿no? Esa es la que es, y además la voz está ahí súper brillante. Cierta y te voy a amar. Cuidado, te acercaste demasiado, cuidado. Me gustan los personajes que están en la esquina de la vida. Siempre me gusta contar las historias de personajes, no de triunfadores, sino de gente que le cueste trabajo echar para adelante, que le cueste, que tenga que luchar. Y Fátima tiene eso. Adiós, Terminator. ¿Cómo? La Fátima de Perro Gurría y de Fidel Antonio Horta no es la Fátima de Miguel Barnet. Había cierta cosa demasiado dura en el cuento que se ha aliviado. Esta es otra Fátima, pero sí es el espíritu de la Fátima, del cuento.
la capacidad que tiene un ser humano de poder sobreponerse a cualquier impedimento. Ese optimismo por encima de todo, ¿no? Que ese también sentido del humor de Fátima. Es una espiritualidad que le sale y que le permite reinventarse la vida. Esa condición de resistencia, de no rendirse ante nada, de Fátima, que es también un poco el reflejo del pueblo de Cuba. Y yo creo que Cuba ha dado un paso de madurez al reconocer que estos seres humanos existen y son hijos también de Cuba. And the reason why I wanted to do it is a, you know, prejudice. To me, all prejudice is ignorance. And when you have a story like this, that in so few words and in such a short time, you can educate the world on what this person is, and hopefully tumbar, you know, bring down all these walls that separates them from society. Todo el mundo ha hecho esta película con mucho amor, sobre todo, y con un deseo muy grande de que salga. Estoy seguro que va a ser una película bien vista y controversial a la vez. No va a pasar desapercibido. Esto es algo que yo, si no hubiera sido por esta película, nunca me hubiera acercado a este mundo. Yo estoy muy impresionado con mi personaje y bueno, aquí estamos luchando, echando para adelante. Ojalá que sea así, ojalá que la gente lo guste. Yo cada cosa que hago me tengo que divertir. Si yo no me divierto, digo, el espectador se aburrí. No, uno también es parte termómetro de lo que está haciendo. Y yo, por suerte, estoy muy contento con el material que tenemos. A veces uno tiene millones de proyectos y nunca llegas a uno realmente por el que la gente te recuerde o en el que tú hayas tenido la oportunidad de hacer todo, ¿no? O de demostrarte a ti mismo que eres capaz. Entonces yo creo que por eso estoy feliz, por tener este personaje que sé que lo voy a recordar toda mi vida. Se me apareció la Virgen de Fátima, por algo será. La noche, si no me falla. Ella está ahí y es mi reina. Ay, Habana, paraíso encantado. Fátima no se rinde. Fátima es inmortal.